Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es muy emocionante estar aquí con todos vosotros y ver estas calles absolutamente abarrotadas de personas y arrebatadas de pasión y de sentimientos. Para mí es muy emocionante volver. Es verdad que hoy, encima de una pequeña tarima con un atril y unos micrófonos, algo más potente, a este Banco de Sevilla, al que venimos unos pocos. Estuve durante mucho tiempo maldiciendo al amigo que me convenció de la ideita del banco y sintiéndome muy ridículo. Gonzalo Altozano, que era el que se le ocurrió aquella idea, me acompañó durante la campaña y quizá en un alarde de desesperación que compartíamos, me dijo, tienes que ir por los bancos con un megáfono. Dije, ¿pero cómo voy a ir solo? Dije, y entonces venían 10 figurantes. Estaba Javier Cortés, estaba Reyes, estaba Fátima, había otros pocos, no voy a poder mencionar a todos. Y aquellos se acercaban, según empezábamos a hablar, como que no venían conmigo. Y después había algún otro curioso que bajaba. De alguno de estos portales salió un chico que se llamaba Néstor y que subió la foto a las redes sociales y que espero que hoy pueda estar también por aquí escuchándonos. Levantamos las mismas banderas que hoy. La bandera de la unidad nacional. Levantamos, advirtiendo de lo que iba a ocurrir en Cataluña poco después, la bandera de la libertad, la bandera de la igualdad entre los españoles. Levantamos la bandera del sentido común, pero, bueno, no nos escuchasteis, no llegamos a lograr que nuestro mensaje llegara a tantos sevillanos como ocurrió después. Éramos muy poquitos. Y además con una sensación de ridículo espantoso. Pero no tiramos la toalla y poco tiempo después, no sabemos muy bien cómo, empezamos a ser muchos. En Andalucía pasamos de ser un puñado en torno a este banco a recibir el voto de 800.000 andaluces. Convocaron elecciones generales y más de 2 millones de personas, casi 3, nos votaron en toda España. No se pusieron de acuerdo, volvieron a convocarnos y con sus encuestas manipuladas trataron de desalentarnos diciendo que íbamos a ser la mitad. Fuimos el doble y casi 4 millones de españoles confiaron en nosotros. Y desde entonces no han parado de insultarnos, de demonizarnos. La inmensa mayoría de los medios de comunicación, los adversarios políticos, nos han insultado sin parar. No a nosotros. A todos vosotros. Han insultado vuestras ideas, vuestras convicciones más profundas, han insultado vuestros sentimientos, se han reído de ellos, han insultado el sentido común de más de media España y han insultado incluso la memoria y la herencia de nuestros padres y de nuestros abuelos. Pero aquí estamos, por encima de todas las dificultades, contra todas las zancadillas, y con una convicción, estamos dispuestos a volver a este mismo Banco de Sevilla y a ser muy poquitos si es necesario. Pero no estamos dispuestos a arriar una sola de las banderas que hemos levantado ni a cerrar ninguno de los debates que hemos abierto en la sociedad española y que la izquierda progre, con los cobardes que se habían plegado ante ellas, habían declarado prohibidos en la sociedad española. No se podía hablar de nada. Si defendías la unidad nacional y criticabas las autonomías, centralista, enemigo de las diferencias y de la pluralidad. Si defendías las fronteras, xenófobo. Si defendías la igualdad de hombres y mujeres, como hoy ha hecho aquí Macarena, machistas. Da igual de lo que hablásemos, todo estaba prohibido. Y hoy intentan prohibirnos y nos amenazan de muchas maneras, pero aquí estamos y aquí estaremos muchos más, porque somos 52 diputados en el Congreso, casi 4 millones de españoles. Pronto vamos a ser 1 millón de andaluces. Y más pronto que tarde llegaremos al gobierno de la nación y las políticas y los sentimientos que a vosotros os mueven dictarán la política de España y cambiarán el rumbo de nuestra patria, porque estamos aquí exactamente para eso, no para sentar los traseros en un sillón, sino para que España cambie.
para que los jóvenes recuperen la prosperidad, la esperanza y la ilusión. No hemos venido para sentarnos en unos escaños y por eso decimos a boca llena que estamos dispuestos a volver a este banco y a empezar de nuevo las veces que haga falta.